Muy buenas a todos y a todas. Estás en Rebel Fit. En el vídeo de hoy vamos a ver los cruces de poleas medios. Vimos ya en otros vídeos los cruces de polea altos, que son descendientes, enfocando más pectoral inferior. Vimos también los cruces de polea bajos, que son ascendientes, enfocando más pectoral superior. Y ahora vamos a ver los medios, que son prácticamente pues a la altura del hombro. Son con, digamos, que ni arriba ni abajo, sino que en el medio. Y pues activan todo el pectoral, pero más enfocado, digamos, a fibras medias. Entonces, bueno, vamos a ver el ejercicio, que es prácticamente muy similar a la acción de abrazar como tal, y es este el objetivo que tenemos con el ejercicio. Lo que vamos a hacer es colocar, como dije, las poleas a la altura más o menos de los hombros, o incluso un pelín más bajo, y luego vamos a hacer un agarre normal, ¿vale? Un agarre así, estilo neutro en este caso. Y vamos a desplazarnos hacia adelante un poco. Entonces, el tema del hombro, siempre que sea posible, el tema de los codos, perdón, siempre que sea posible, vamos a cerrarnos un pelín, pero no mucho. En este caso, los tengo que cerrar un poco más, porque estas poleas vienen desde detrás, no vienen de los laterales. Si vienen de los laterales, podría incluso cerrar menos el hombro, mantenerlo un poco más abierto. Pero lo más importante es que el cierre que pongas lo tienes que mantener. Tiene que ser igual en todo el movimiento, no tiene que cerrarse ni abrirse más durante el movimiento. Se mantiene el cierre y tú lo único que piensas es en el objetivo de juntar un codo con el otro, aunque no lo consigas juntar del todo, pero ese objetivo va a hacer que tu pectoral se comprima al máximo. Entonces tú vas a pensar en eso, en hacer un abrazo intentando juntar ambos codos, apretando al máximo el pectoral, ¿vale? Ponte a hacerlo. Ahí está, ¿vale? Vamos a bajar lento, es decir, tiramos hacia atrás lento y luego cerramos fuerte aquí, apretando bien los codos. Ahí, ¿vale? Hacia atrás, poco a poco, aprieta. Ahí. Perfecto. ¿Vale? Y ahí apretando bien los codos. Muy bien, perfecto. Vale. Esto sería lo que es el movimiento. Es muy importante, aunque aquí no pasa tanto de, digamos, pillar una mala postura, pero es muy importante mantener el pecho hacia afuera y demás, y no tirarnos hacia adelante simplemente para llegar a juntar las manos. El objetivo no es juntar las manos, sino que es apretar el pectoral, y por eso pensamos en juntar los codos, ¿vale? Entonces, estos serían un poco los conceptos básicos. Luego, como errores comunes que vamos a comentarlos para que los tengan en cuenta al ejecutar el movimiento, tenemos, pues, en primer lugar, el pensar en juntar las manos. Simplemente pensar en juntar las poleas no es el objetivo. El objetivo no es juntar las manos, chocarlas. El objetivo es cerrar al máximo el pecho, contraerlo al máximo para activarlo al máximo, por lo tanto, es juntar los codos. ¿Las manos se van a chocar en este caso? Sí. ¿Por qué? Porque el mismo cerrar hace eso. Pero no va a ser el objetivo principal de la acción. Y luego también hay otra cosa, que es el tema de, bueno, ya lo dije, en no mantenernos rígidos, tenemos que mantenernos rígidos en todo el movimiento. Y hay otra que también a veces pasa, concretamente en esa variante, y es que hay gente que hace esa variante y lo tira hacia abajo igualmente, como si lo hiciera desde arriba. Lo haces de aquí y lo tira hacia abajo. Con eso estaríamos haciendo los típicos descendientes, como ya vimos en la otra variante. Lo mismo pasaría si tiras hacia arriba, aunque es menos común. Bueno, y luego también está el típico de no tener alineado el codo o la muñeca con el cable. O sea, en vez de hacerlo así, que esto sería lo correcto, hacerlo así, claro, por ejemplo. Claro, tampoco. Al final aquí, o hacerlo así, claro, al final aquí es horizontal, hay una buena línea horizontal para hacer el movimiento. Hazlo un momento. Para sí, el antebrazo. ¿Vale? O sea, aquí el antebrazo tiene que estar con tu muñeca. Ahí está, claro. Y con tu codo. Lo que no debemos hacer es coger y poner, pues esto, no estar alineado y hacer así. Principales variantes que tenemos de ese ejercicio. Pues bueno, aquí en cuanto a variantes, no hay muchísima cosa, pero sí que tenemos el típico apretar cuando estemos cerrados. Eso va a contraer muchísimo sí, tu pectoral. Sí, a ver, la cosa es que, al igual que ha dicho antes, por ejemplo, que habría que mantener los codos siempre con la misma flexión, en plan de que en todo el rango del movimiento, una de las principales variantes que podríamos hacer es el hecho de que cuando llevemos lo que son las poleas hacia atrás, aquí se flexionen un poquito más los codos
Y luego, a la hora de llegar a la parte final del recorrido, aquí sí que los extendamos un poquito más, intentando juntar lo que son los codos. Que no es un movimiento hecho a propósito, digamos, donde los codos los movemos sin sentido, sino que lo que vamos a hacer es mantener todo el rato los codos igual, pero al final vamos a extendernos un poquito para terminar de juntar bien entre ellos dos y terminar de apretar. Y un poquito más de rango el recorrido, sí. Ganaríamos. Y luego, aparte de esta, pues tenemos también la variante unilateral, ¿vale? Que al final pues, sí, podría ser también otro ejercicio, pero está la variante unilateral, donde básicamente lo que vamos a hacer es eso, ¿vale? Incluso con la variante unilateral y también con la otra, si no te encuentras del todo cómodo con ese agarre, que es como un agarre prono, podrías aplicar un agarre estilo supino, que realmente el cierre sería al contrario. Pero bueno, para que te hagas una idea, en vez de hacerlo así, que es lo típico, más neutro también, claro, pues, podrías probar de hacerlo así. Vale, haz el movimiento para que vean. Puedes probar ambas opciones y quedarte con el que estés más cómodo a nivel de agarre. Vale, incluso con las dos poleas, un momento con las dos poleas para tenear, podrías también utilizar ese agarre donde hay gente que está más cómoda. A mí me gusta bastante hacer ese agarre, sobre todo para la variante cuando está en la mitad. Cuando está arriba y abajo, sobre todo abajo, ¿no? Pero en la mitad sí. Entonces, bueno, si te ha gustado este vídeo, se hace un like, puedes dejar apoyo en los comentarios, puedes pasarte por el canal, tienes más vídeos también por ahí, en la descripción, cosas interesantes, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, un saludo.